han hecho, pues. Pero no sé. Tío, es raro. Obviamente, pues, no estoy acostumbrado ya al rojiverde. Oye, ayer es de guerra. ¿Qué pasó? Está iniciándose una nueva era, ¿no? Tomando el lonche con mi madre, que reniega, señora, con Giovanna. Y en el momento que le cambiaron, el tribunal decidió cambiarlo. Había una tarjeta roja que se tenía que abrir y en la tarjeta solo decía intercambio. Ya, pero escúchame, el tribunal ya no sabe qué hacer ni con su vida y se pone a hacer esas cosas ahí en este... Pero qué divertido. Pero es que... La chata se indignó y se fue del estudio. Ay, a mí tampoco, o sea, es difícil. Ay, ah, yo estaba con mi canchita disfrutando, le posteé y casi me insulta por en las redes. Vamos a ver, me dijeron cómo fue y sigamos comentándolo. Mire la cara de Giovanna. Oh. ¡Muéstrenos el contenido, por favor! ¡Intercambio! En esto es guerra, puede pasar de todo. Esta vez fueron los conductores de reality quienes se dieron una inesperada sorpresa a pocas semanas de la gran final. Abrieron un sobre que ordenaba que cada uno lidere al equipo contrario. ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Aguanta! Y esto empieza desde este momento. Giovanna no pudo evitar su molestia. Ella prometió sacar su mejor faceta de actriz para superar este mal momento. Voy a ponerme en el personaje. Me pongo en personaje. Felizmente soy buena actriz. Pues entonces, este será su mejor personaje. Por supuesto, voy a ser el mejor personaje. ¿Y sabe qué cosa? Mire, qué interesante. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto hate me tiran a mí los combatientes por cómo soy y defiendo a mis guerreros? ¿Y cuánto me quieren mis guerreros a mí por cómo soy con ellos? ¿Sí o no, mis chicos? Me aman. Mientras ustedes me detestan, mis chicos me aman. Y ahora lo que voy a hacer es ser la mejor conductora que ha podido tener combate. ¿Ok? Me van a amar. El comentario de Fabio Agostini desató tremenda reacción del tribunal. ¿Por qué mejor no hacemos otro intercambio? Se va al tribunal y viene la reina madre y... Es mi punto de vista y espero que se respete. Con todo respeto. Señor Fabio, una pregunta. Con todo respeto, ¿eh? Es algo que nos ha chocado a todos. Pero nada, lo que hay que hacer es seguir compitiendo y llevarlo todo. Sorpresa, pues imagínate lo que nos han hecho, pues. No sé. Es raro. Obviamente, pues no estoy acostumbrado ya al rojiverde. Ya me pusieron un amarillo, pues, al costado. Igual yo los conozco a todos, pues, ¿no? Ya los he visto con otro uniforme, pero igual. Raro, pues, ¿no? Bueno, desde entrada los recuerdos ahí de la mamá, ¿no? De la reina madre. Claro, pues, ya con estos cambios, uno por ahí dijo, ya, pues, a ver, pues, ¿por qué no? Entonces, que el cambio del tribunal con la reina. La querían desde enterrar a la reina madre. A mi reinita madre, con todo cariño. O le va a jalar las patas, pues, en la noche. Más. Sí, claro, claro, no la conoce, la reina madre aparece, pues, de la nada, te aparece como un ente. Se mete ahí en tu cuarto y no sale. Te ves quieto. ¿Por qué estás así caminando así de lado? Ah, porque quería tomar el café mientras quedaba. Faltó a mentir.